Estoy aquí en la sede de 180 grados, donde he estado los últimos 5 meses. Se nos ocurrió con Guille poder grabar este video para un poco contarles algo de la experiencia que yo he podido vivir acá en Guaymate y en el trabajo de 5 meses con los chicos. Yo soy socióloga de profesión. Los conocí a ellos en el año 2010, mientras era voluntaria aquí en el Servicio Jesuita para Refugiados Inmigrantes en la capital. Y viví durante un año en esa, haciendo ese trabajo y a través del área de derechos humanos y de la temática de la documentación acá en el país, llegué un día aquí a Guaymate. Y la verdad es que ese día me pasaron cosas fuerte y decidí, sin saber cuándo, como que yo algún día iba a volver acá. Simplemente porque yo me enamoré, es la mejor palabra que encuentro para describirlo, del trabajo que se hacía acá, de la forma de trabajo y principalmente de la forma en que ellos se vinculaban unos a otros con Guille y bueno, viniendo además de trabajar en una ONG grande en el país, que es todo un mundo. Creo que fue y ha sido la única experiencia de trabajo comunitario real que yo he conocido aquí en el país y donde la palabra empoderamiento de verdad adquiere una forma concreta, y tiene cara y tiene nombre. Y esos nombres son Lilo, Johnny, Eduardo, Yudelka, Melissa y los chicos que conforman el día a día acá de la organización. Es curioso cómo se dan las cosas en la vida, pero además por un tema de tiempo yo no logré hacer este video antes porque la vida acá es un poco compleja, los tiempos se van cambiando, te come el día a día, pero hoy día es mi último día. Estoy aquí con mi familia y hoy es mi último día aquí y estoy feliz y triste a la vez. No sé, siento que no me quiero ir, pero también siento que voy a volver. Y debo decir que son 5 meses en los que mi vida ha cambiado completamente. O sea, ya había empezado un poco ese proceso. Cuando los conocí a ellos estaba como en un quiebre de paradigmas, de muchas cosas que yo tenía respecto del trabajo, que yo quería seguir el trabajo de la cooperación. Y bueno, siento que no hice nada porque aquí hay muchas cosas que hacer y si bien pudimos hacer un buen trabajo, sobre todo a nivel como institucional o de reforzar cosas con los chicos, de gestión de los proyectos y de repensar y de remirar cosas importantes, yo siempre se los digo y creo que yo aprendí más quizás que ellos, porque de verdad esta experiencia de estar aquí, de estar viviendo, de estar durmiendo bajo este techo, lidiando con la comunidad y estando con ellos, viviendo, riéndote, sufriendo sus dolores, para quienes vemos que es la forma de encarar la realidad, de los problemas, de conocer realmente un problema, es la única forma. Si tú no sientes sus dolores, si tú no ves con sus ojos, realmente no puedes entender lo que significa vivir esta realidad, vivir estos sufrimientos y también las alegrías que ellos tienen, porque aquí hay muchas cosas buenas que en general uno no las releva tanto. Como les decía, creo que me voy así con una inyección de ideas, de energía. Hice todo un proceso desde que me costó, desde que todavía tenía miles de prejuicios hasta hoy día, y creo que este trabajo fundamental, el trabajo de 180 grados, es esencial en esta comunidad. A veces cuando te dejas agobiar por miles de cosas que pasan aquí, quizás no lo comprendes, pero de verdad es importante lo que hacen los chicos, lo que ellos han avanzado, lo que ellos han aprendido, lo que ellos han evolucionado en su propio proceso, tanto de trabajo como personal, es impresionante y tiene que seguir. Nosotros aquí siempre hablamos que pase lo que pase, se caiga el mundo, afuera 180 grados tiene que seguir existiendo. Y yo lo agradezco, les agradezco a todos quienes de alguna u otra manera hicieron posible
que yo estuviera aquí, que me diera la guía, que me diera la oportunidad de que confiara tanto en mí, porque yo sé que para él esto es como un hijo de importante y me atrevería a decir que 180 grados tiene otra padre o otro madre, como se quiera llamar, pero para mí es algo sumamente importante. Tengo muchas ganas de poder volver. Creo que si bien ellos se han independizado y han adquirido una dinámica importante de trabajo que pueden continuar haciendo, se necesitan apoyos clave en áreas bastante estratégicas que tienen que ver con la gestión de ellos al interior de proyectos, con creación de redes, con el tema del fundraising que estamos haciendo, de generar nuevas fuentes de financiamiento para la organización y que provengan de ideas que ellos tienen. Y bueno, de hacer muchísimas cosas. Hay un listado que sería muy aburrido de contar ahora, pero es importante que cada cierto tiempo ellos puedan contar con un apoyo, con alguien que esté en el día a día, porque a veces el mandar un mail y el decir eso no logra dar cuenta de lo que realmente significa estar aquí. Esto es lo que yo quiero hacer. Siempre trato de a la gente que viene aquí, que se impresiona y que dice, oh, pero, y de verdad estos chicos son del Batey y están solo haciendo el trabajo, trato de transmitirles eso, de que sí, de que aunque uno se quiera alargar a llorar muchas veces ante las injusticias y ante tantos problemas que te pones aquí en el día a día de tanto sufrimiento, te levantas todos los días y por ver a ellos que están con esa energía, te dicen, no. Si se puede, se necesita gente que de verdad crea en esto y que no pretenda imponerles a ellos una verdad y que venga así, desde ese somos iguales y creemos juntos una realidad diferente, trabajamos por eso, pero tu aporte vale igual que el mío. No hay aquí ningún intelectual, ningún experto en nada, porque para estar aquí lo que más se necesita es esto, el corazón. Convicciones y fe. Eso sería desde mi humilde opinión y bueno, espero poder regresar. La vida da muchas vueltas y así como me trajo ahora, espero que me traiga pronto porque de verdad siento que hay mucho que hacer. Yo desde donde esté les voy a ayudar siempre, yo creo que nunca me voy a desligar de aquí, que no quiero hacerlo, que es algo que va a ir conmigo este proyecto. Y bueno, agradezco a la vida y agradezco a quienes de distintas formas han hecho posible estar aquí, a Roberto, que tuvimos la oportunidad de conocernos en Nueva York cuando yo estaba viviendo allá y ya venía para acá. Y bueno, que ojalá puedan venir ustedes que están ligados a la organización, a son miembros del directorio, que ojalá tengan la posibilidad de venir, que se den ese regalo para su vida de estar aquí, viendo con sus propios ojos y sintiendo un poco de lo que quienes hemos pasado por aquí hemos tenido la oportunidad de hacer. Falta mucho, mucho por hacer y en eso estamos. Como dicen acá, para adelante es que vamos, así que voy a volver. Yo sé que voy a volver y feliz también de que me gané unos amigos maravillosos, porque ellos son, además de que trabajan y que son chicos que tienen muchas convicciones, son seres humanos maravillosos y se van a ir de aquí por siempre. Muchas gracias.